La verdad que no, mira, nos ha jugado una mala pasada el tiempo, este clima inestable cuando todo pintaba lindo. Lamentablemente no va a ser posible mañana la Se inauguración. anuncian lluvias y hoy está, no hace frío, pero está lindo, pero no está como para meterse en la pileta. No, 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 hay que ser cuidadoso, especialmente con la salud de los usuarios, de los chicos, porque más allá de que los chicos ellos no le temen al frío, si llueve igual ellos por ellos quisieran estar todos las 24 horas dentro del agua, pero no se trata de eso, hay que ser muy cauteloso con la integridad física de los chicos. Primero hay que priorizar la salud de ellos. Pero bien decías vos, hay pronóstico de lluvia y no, la verdad que más bien hemos decidido ya dejarlo para Navidad, para el 25. Así que yo los espero a todos el próximo 25 acá en el natatorio de la ciudad de Güemes. Para eso estamos ultimando detalles, estamos trabajando con todo el equipo de trabajo. Bueno, ¿qué va a hacer? La naturaleza puede más que Manda bien. por ahí uno intenta hacer, ¿no? Bueno, sería el martes 25 a venir, digamos, sobrio en lo posible. No se van a admitir personas ebrias ni menos consumo de bebidas alcohólicas. Vos sabés que yo hablaba recién con un colega de ustedes y recomendaba a los usuarios. Uno entiende y me pongo en lugar de la gente. El 25, quien más, quien menos, viene con la conservadora, más allá de traer un par de hielos, le agrego otras cositas más. Pero bueno, hay que ser cuidadosos, chicos. Tengamos cuidado porque no nos olvidemos que acá hay familias, más allá de que va a estar el personal de seguridad, van a estar los bañeros, van a estar los enfermeros, pero va a depender mucho también de los grandes, especialmente, que se cuiden, por favor, tengamos mucho cuidado. Bien, entonces el martes 25, martes es el, o miércoles sería. El El 25, 25. yo los espero acá, para que, bueno, algunos sanguchitos van a traer todo, viste, todo lo que sobra de la noche anterior, el pollito, el asado, el lechoncito, y lo traen acá, disfrutan entre familia, entre amigos, siempre y cuando el tiempo acompañe. Si Chicos, no, ya estaremos diciendo cuándo se va a abrir, ¿no? y la verdad que sí, como decías vos, todo depende del clima. Así que aprovecho la oportunidad para agradecer a ustedes, agradecerte a vos, Tapia, que siempre estuviste este año pendiente de todas las actividades que nosotros desarrollamos dentro del área, a la empresa de Canal 4 Santa Clara de Asís, como bien dice el logo, el canal de las familias, a todos los habitantes de acá del departamento de Güemes, que tengan una feliz Navidad y un próspero año 2019. Felicidades.